Hola amigos, ¿qué tal? Soy Luisa Fernanda González y estamos de nuevo con ustedes en nuestro campus central presentándoles estas entrevistas de Panorama UDC con muchísimo cariño y además con mucho gusto a través de nuestra fanpage Universidad de Colima Oficial, que ustedes pueden seguir por supuesto diariamente para conocer el acontecer y la actualidad de nuestra casa de estudios. Vamos a conocer a nuestra invitada de hoy. Saludo con muchísimo gusto a Alejandra Barbosa Ureña, estudiante de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Alejandra, gracias por estar con nosotros y por esa puntualidad en Panorama UDC. No, gracias Luisa a ustedes por la invitación. Estuviste de protagonista de nuestro acontecer universitario y además en diferentes medios de comunicación de nuestro estado. El pasado, fíjense, viernes 10 de enero, Alejandra fue portada de nuestro periódico El Comentario porque ella participó en un evento súper importante el mes pasado, en el mes de diciembre. Participa estudiante de la Universidad de Colima en Foro Mundial de la Juventud. Bueno, esto fue un evento bastante importante justamente que se realizó, como les comenté, en diciembre. Se trata del World Youth Forum, Foro Mundial de la Juventud, que se realizó en Sharm el Sheikh, en Egipto. Háblanos de esta experiencia, ¿cómo es que nuestra estudiante va hasta Egipto a participar en esta actividad? Bueno, Luisa, yo conocía del foro ya hace 2 años. Apliqué en esa ocasión, el año de 2018, y bueno, por algunas razones no fui aceptada en ese momento, pero este año logré ser aceptada. El proceso de aplicación se realiza cada año en los meses, se abre la convocatoria de agosto, septiembre. Y bueno, esta vez apliqué como panelista. Sí. Aplico como panelista ya que la vez pasada oyente solamente del foro. Y bueno, esta vez aplico como panelista con mi tema de tesis que también trata de las pasantías internacionales y todo que tenga que ver con este tipo de temas. Entonces fui contactada 3 meses después de aplicar en la página web. Entonces me contactaron el modelo de la Unión del Mediterráneo, los organizadores de ahí. Me dijeron: Alejandra, vimos que aplicaste como panelista, pero queremos ver si te interesa organizar aquí el modelo, o sea, parte del modelo de la Unión del Mediterráneo. Entonces yo dije: muy bien, perfecto. Yo ya había participado, de hecho, aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales en los modelos de Naciones Unidas, uh-huh, de UNCOL. Entonces siempre me ha interesado ese tema, entonces fue que acepto y allá, estando allá, ya me designan la delegación de Austria, en la cual se tuvo que hacer una investigación muy exhaustiva y seguir la política exterior de ese país relacionados con los temas de cambio climático y desempleo juvenil. Qué interesante, Alejandra, o sea, tuviste una capacitación además previa porque tú llegas allá a Egipto y te asignan esta delegación de Austria y tienes que comenzar a estudiar sobre ese país. Sí, exactamente, y no solamente es la cuestión del país, sino también fue un inicio de integración entre los 90 delegados que fuimos aceptados. Es importante señalar que en el modelo solamente fuimos 90 seleccionados y yo fui la única mexicana. ¿Sí? Estaban seleccionando en el modelo a jóvenes que sean parte de la Unión del Mediterráneo, de los estados miembros de esta organización. Pero al estar allá, pregunto así como de: ¿y por qué me eligieron a mí si soy mexicana? Entonces, cuentas con un buen perfil, me dijeron, además que habías participado en otros modelos y nos interesó mucho. Entonces fue un gran honor, me sentí muy orgullosa y sobre todo de representar a Colima y a la universidad. Fíjate, Alejandra, que dentro de esas actividades, esos temas que, como dices tú, debatieron allí como parte de esta organización de la Unión del Mediterráneo, tuvo que ver con uno de los eventos o de los temas mejor trascendentales del momento. Un tema, diría yo, que está en el plano internacional de actualidad y en la sociedad, como es el cambio climático. ¿Cuáles fueron algunos de los temas que se debatieron y algunas de las acciones que ustedes, los jóvenes que participaron allí en Egipto, llegaron? Sí, bueno, antes del foro, te comento que el modelo en sí se tomó 2 días y de hecho fue transmitido en televisión nacional y de la región. Pero anteriormente ya se había discutido, es decir, en el modelo de esos 2 días en el oficial
anteriormente ya se había discutido, entonces solamente ahí señalamos nuestras propuestas, que fueron dos declaraciones de cada tópico: cambio climático y desempleo juvenil. Este modelo es muy diferente al de las Naciones Unidas. Entonces, porque la Unión del Mediterráneo se enfoca mucho en la integración de proyectos. Entonces, eso fue más que nada lo que se llegó en implementar programas en los que también se ha financiado por los mismos estados miembros de la Unión para que se lleven a cabo en los países miembros. Entonces, sí fue una gran experiencia, porque sobre todo como mexicana, ver esos problemas, que son problemas que nosotros también tenemos aquí en México. Sí, claro. Pero los jóvenes de allá lo ven de manera diferente, aunque en su país se lleva a cabo estas problemáticas de manera distinta. Entonces, también de eso aprendí muchísimo, de la experiencia de los demás, aunque no solamente era de la delegación que representaban, sino del país que también provenían, que la mayoría, aunque también eran egipcios, también venían de otros países de África, de Europa, de Medio Oriente. Entonces, sí, fue una gran experiencia escuchar su punto de vista. Claro, y dentro de esas acciones, ¿qué se acordó, por ejemplo, en cambio climático? En cambio climático, en los dos tópicos, programas. Programas de implementación desde la educación. También nos enfocamos mucho en esto. Temas de educación, que desde preescolar, desde casa, desde la educación más básica con la que se inicie, se debe de aprender que la forma en la que nosotros debemos de vivir ya debe de ser sin plástico, sin usar tanto el coche. Entonces, programas educativos en la que los niños empiecen a aprender. Pues de verdad, felicidades, Alejandra, eres un orgullo para la Universidad de Colima y por eso estás aquí también en Panorama UDC, porque queremos resaltar a estos universitarios que no solamente dejan en alto el nombre de nuestra universidad, sino también de México, como fue en este caso contigo en este escenario internacional tan importante. Fue tan importante que asistió el propio presidente de la República Árabe de Egipto, Abdel Fattah, el Sisi, el ministro de Relaciones Exteriores también de Egipto, Samed Soukri, el secretario de la Unión del Mediterráneo, Nasser Kamel, y también embajadores de varios estados de Egipto. Así que una gran representación. Felicidades, Alejandra. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que fue una gran experiencia. Aplican alrededor de 300,000 jóvenes de alrededor del mundo y solamente esta vez aceptaron a 7,000, entonces me siento muy orgullosa. Solamente 6 mexicanos en el foro, una mexicana en el modelo, todo un honor. Me siento muy orgullosa. Espero que mi experiencia incentive a los demás, motive a los demás a ver que sí hay posibilidad de lograr estar en este tipo de eventos, de seguir nuestras metas, tanto profesionales, académicas, que la UDC tiene tanto talento y que también hay que apoyarlo. Entonces, muy, muy feliz de esta experiencia y que me hayan invitado. Muchas gracias, Alejandra. Y a ustedes, amigos, los invitamos a continuar siguiendo nuestras entrevistas de Panorama UDC todos los viernes a las 8 de la noche, conociendo más de estos universitarios protagonistas de nuestra casa de estudios. Hasta pronto.